Es un espacio de autorreparación de vehículos, de dos ruedas, puede ser las bicis, las sillas de ruedas, las motos. Entonces las personas pueden venir, disponen de herramientas, incluso ayuda para autorreparar sus vehículos o para diseñar nuevos vehículos. O sea, aquí lo que tenemos también ganas de que la gente venga a crear y a construir y a divertirse. Luego estamos montando la cabina de pintura, que yo creo que en breve ya estará, para si quieres pintar las piezas, tanto de las bicis como de las sillas, como de la moto. La tarde, los jueves por la tarde y los viernes por la mañana. No se puede poner el motor porque no tiene el chasis rígido. Luego, para conseguir la eléctrica han quitado el arreglo. Bueno, unos rollos patateros. Bueno, no sé. Apareció aquel motorcillo. Se puede comprar. Pero se ve que es un peligro público y vale 9.000 euros. Parón. Pero ya solo el hecho de que la silla no es de su talla y que ya él ya tiene su enfermedad, sea cual sea, que encima vaya a tener problemas de espalda por no llevar la suya, por no llevarla su talla, se ve pequeña. Sí. Y que te hayan quitado la ayuda a la silla, antes te daban una receta para la silla eléctrica, te compensaban un poco económicamente, ahora búscate la vida. ¿Cuánto vale una silla eléctrica? Los 3.000 y pico de euros. 3.000 y pico de euros. Las baratas, pero sin nada más. No sé. Estas dos son torradas, una de aquí de la Bordeta y otra de Calcasas, de Blat, una vale, IPA. Ponme dos torradas, venga. ¿Cómo quedó?